últimos días. Ella misma lo difundió a través de las redes sociales, una nota que también publicó el diario El Mensajero de la Costa en los últimos días. Y estamos en contacto con Adelina para saber cómo está la situación. Hola Adelina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, ¿Cómo Julio? Te va? Bueno, mejor, recién fuera de aire te preguntaba, ¿un poquito mejor? Sí, a medida que van pasando los días, viste, uno va, lo va asumiendo, se va resignando. Es la resignación la que empieza a aparecer. Y bueno, y estás ocupada tratando de ver cómo, qué pongo para tener más seguridad, y viste, y implementar otras medidas para que, bueno, no vuelvan a ingresar a mi domicilio, ¿no? A mi casa. Ni más ni menos que eso, que gente desconocida entra a lo que uno más quiere, que es su intimidad. Sí, sí, es una, yo en la nota un poco lo explico, en una nota que es más bien un editorial, es una profanación, viste, a tu espacio íntimo. Yo llegaba, mira, lo puedo graficar, había tenido una semana muy álgida en lo laboral, y ese día había tenido sesión muy larga, terminé muy tarde, había pasado a ver a mi nieta a su casa, y llegué como a las 6:30 de la tarde. Bueno, y ahí me encontré con toda la casa dada vuelta y con que habían robado dinero, que si bien para, no sé si era una cantidad, sé si es mucho o es poco. Para mí era mucho porque era lo que tenía, y las cosas de oro, que eso sí me duele aún mucho más, el dinero se repone, pero las cosas de oro que eran recuerdos de las nenas cuando eran chiquitas, anillos de que me ha regalado mi madre, bueno, eso que tampoco, que bueno, que se perdió. Y bueno, y el desastre, así que pasé todo el fin de semana recomponiendo mi casa, arreglando la ropa. Hoy sigo, todavía no hay un sector que lo he dejado ahí para después ir evaluando y viéndolo. Se llevaron también una netbook, que para mí era un elemento de trabajo, es un muleto que tenía cuando se me descompone la máquina grande, la máquina principal. Así que, bueno, y ahí estamos. Lo que yo un poco pretendía por la nota, encarnizando todo, porque me han escrito mucha gente donde en este último mes le han ingresado en Valeria del Mar, en cuadras seguidas, 3 domicilios que han entrado por atrás, en algunos casos como que este también el otro riesgo. A veces pienso qué suerte que encontraron plata, porque cuando no encuentran puede haber cierta represalia, bronca, y se podrían haberme roto cosas, claro, o sí, llevarse, sí. ¿No? Sí. Suele pasar eso también. Y lo que yo denuncio de alguna manera, o responsabilizo a las autoridades municipales, ya sea al secretario, a Matías Yáñez, con quien tengo una empatía muy grande, me parece una persona súper correcta, pero creo que en seguridad últimamente no estamos viendo los resultados, y sobre todo en desarrollo social, que está gente a cargo que no entiende nada de eso. Yo creo que están rotas las redes de contención en Pinamar, hay mucha miseria, hay mucho hambre, y esto también hace de que los robos se incrementen, ¿no? Claro, todo hace que salgan. No justificaría, pero es como un espacio abierto más. Totalmente, totalmente. Yo lo aclaro, en el caso del ladrón o de la gente que se dedica a esto, la responsabilidad que les cabe es ceder ante la debilidad, ¿no? De conseguir la plata fácil sin darse cuenta que están haciendo un daño muy grande, porque están robando a gente que labura, sí, claro. Gente que hace su esfuerzo. Pero también tengo que reconocer que cuando la vida de estas personas no vale nada, porque están sumidos en la miseria, con un montón de problemas familiares, en muchos casos hay inclusive violencia familiar, y bueno, entonces si tu vida no vale nada, la claro. De los otros tampoco, no cabe pensar. Sí, sí. Estoy convencida que eso es así. De eso no me muevo, de ese pensamiento. Y entonces en este contexto es donde yo creo que no se trabaja, no hay que hacer asistencialismo, hay que hacer un trabajo arduo en las zonas, en las franjas vulnerables de Ostende, de Valeria del Mar, donde hay que trabajar muy duro para
para sacar a la gente de la pobreza, para realmente no hacer un marketing de esa ayuda y trabajar en serio, cosa que no hay. Y que aclaro también que yo, que he estado mucho y muy en contacto con desarrollo social desde sus orígenes, cuando estaba Acti Caporale, nombró como trabajador social al padre de mis hijas, he estado muy de cerca en cómo creció, inclusive en ese momento la Oficina de Desarrollo Social, en ese momento era Acción Social, estaba donde hoy está Magenta, las oficinas ahí frente al San José. Los viejos pinamarenses lo recordarán, y lo cierto es que Charlie Audine, que en su momento una socióloga que llevó adelante algunos planes, creo que desde ella yo te podría decir, bueno, en ese momento con Acti Caporale me acuerdo que había pasado Pachi Cuello, Manuel Ferro, pero con Charlie, que de alguna manera encaró un poco más el tema desde lo sociológico, el tema de desarrollo social, hasta la fecha después han venido una serie de impresentables, inclusive hoy tenemos una concejal acá que ha pasado por eso y se jacta y habla de su función, y todos sabemos que ha sido desastrosa, que no ha trabajado y que ha utilizado las cajas que se les dan, como hoy en día se utilizan las cajas para de comida, a cambio de pertenecer, de ser, se utiliza la vulnerabilidad de la gente. Claro, lo que pasa es que se convierte muchas veces en un puesto político cuando tiene mucho de técnico esto. Totalmente, totalmente. Tiene de sensibilidad y tiene de un trabajo. Hoy en día las profesionales de desarrollo social han desarrollado, hay escuela hecha en este sentido, y no se trabaja. Siempre han estado punteros políticos, claro. Hoy está Canitrot, en algún momento estuvo Nora Ponce, con un, insisto, con un pasaje lamentable, metida inclusive, me acuerdo, con las viviendas sociales, tratando de hacer cobrar a un agrimensor, denuncias que hemos tenido acá, bueno, en el Consejo Deliberante, más allá, Cachi Casales, Trujillo, bueno, todos los personajes, Beto Morales, mirá si yo te digo qué personas estoy nombrando que han estado al frente de desarrollo social. Adelina, entonces te preguntarás, claro, 30 claro. años sí, sí, donde sí. no se ha hecho absolutamente nada. Es complicado. Volviendo un poquitito al tema del robo, vos habías dicho que no hiciste la denuncia. En su momento no hice la denuncia porque el fin de semana me dediqué a recuperar mi casa y a tener que, tuve que esperar al vidriero, no podía dejarla sola. Yo hace menos de un año me habían robado, hice la denuncia, vino la científica, las huellas no sirvieron para nada, estuve 10 horas prácticamente con la casa cooptada por la policía, y esta vuelta realmente no estaba dispuesta a hacer lo mismo. Lo que sí debo decir que de oficio, alguien le avisó a la comisaría de Ostende, se acercó un oficial muy amable, muy educado, muy correcto, Cristian Díaz, el suboficial, y me dijo que él me tomaba la denuncia en el domicilio. Yo no quería esa deferencia, le dije que el lunes a la mañana me comprometía a ir a hacer la denuncia, y se ofreció, me dijo que no, que él iba a venir a casa y que él vino al toque y tomó la denuncia. La denuncia está hecha, pero sabiendo que esto va a formar parte de las frías estadísticas, que no hay posibilidad de encontrar absolutamente nada. Y respecto a engancho un poquitito lo que decías al principio de la situación que se está viviendo en algunos lugares de Pinamar, o generalizado, venimos de una serie de seguidilla de robos bastante importante. En algunos casos han sido detenidos los autores, pero en otros no. Sí, y en otros tampoco han sido detenidos, porque, por ejemplo, cuando dijeron que habían detenido al muchacho que había robado la quiniela, la agencia de lotería ahí en Víctor Hugo, eso no es verdad. No era el responsable. No lo pudieron reconocer, no era el responsable. Esto también a mí me preocupa. Hay una oficina en plena época donde se estaban echando médicos. Matías Yáñez tomó a un empleado que trabaja para un pasquín, este muchacho Eche, creo que le dicen, donde hace el trabajo sucio, digamos, de la información. También hubo problemas cuando pasaron un allanamiento que que no había arrojado positivo, ellos lo dieron como positivo, muestran a la gente, sí,
Eso también me parece gravísimo, que se use la seguridad como marketing, sí. También me parece muy, muy terrible. Este chico está caminando por las calles tomando notas sin tener en cuenta que no es el periodista de un pasquín donde puede juguetear con el amarillismo. Pero ahora para es la un Muni. Funcionario de la Secretaría de Seguridad. Claro. Es muy grave. Es contratado por la municipalidad, digamos. Totalmente, desde el 2 de febrero. Ajá. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que se pueden difundir y otras que no, ¿no? Y yo creo que a esta altura hay muchas cosas de las que están difundiendo que no se pueden difundir, porque lo dicen acá, inclusive en la UAD, se han dado capacitaciones, sí. Los allanamientos, aunque el allanamiento de positivo después no es como carga probatoria, queda totalmente descalificada, no se pueden televisar los allanamientos. Claro. Eso lo sabe cualquiera. Es un horror lo que hacen. Bueno, quizás sí haya algún reclamo de tipo judicial después, puede ser, ¿no? Alguna denuncia, una demanda. Sí, no sirve. Los claro. abogados defensores te lo descalifican. Claro, y se no pierde sirve. todo se pierde a raíz de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, Adelina, decías de poner más seguridad, digamos, ¿hasta qué punto uno puede llegar a decir, bueno, quiero vivir con cierta tranquilidad? ¿Qué uno puede hacer desde su vivienda, desde su casa, para que no vuelva a ocurrir algo similar? Mira, yo obviamente voy a poner unos postigones, tengo que ver, no sé todavía bien, alarma, veré cómo soluciono la cuestión, pero lo que creo es que dos cosas fundamentales desde el Estado, si no, no vamos a poder hacer nada, vamos a tener que vivir encarcelado. Una es lo que te decía recién, tiene que haber un trabajo de parte de las redes de contención, articular, pero ya y preciso y a conciencia, y después del área de seguridad tiene que haber un patrullaje, porque las calles están abandonadas, no hay patrullas, yo no veo a la Guardia Urbana, vivo en un barrio que está mucha gente, en un barrio donde hay movimiento, soy mi domicilio queda en Ostende, muy cerquita de la rotonda de Víctor Hugo, y te puedo asegurar que no se ve a la policía, no se ve a la Guardia Urbana, hacen esos operativos que por ahí son de impacto, donde paran y se ponen en una esquina una tarde y después no pasa absolutamente nada. Cuando las calles son abandonadas por la policía, la toman los delincuentes. Bueno, una pena escuchar esto. Adelina, por ahora te agradecemos el contacto y bueno, cualquier novedad nos mantenés al tanto. Dale, Julio, a ustedes por preocuparse y un saludo muy cálido a Raúl Prestigioso. Bueno, dale, será dado. Gracias, Adelina. Chao. Nos vemos, adiós. Bueno, estamos en contacto y con imágenes también nos acercaba nuestro compañero Oscar de Adelina Mercury después de este robo que sufrió en la casa. Le entraron mientras ella no estaba durante el fin de semana. Ocurrió esto y bueno, ella en primera persona nos relataba qué es lo que había sucedido.